Creo, la verdad, que la situación para ellos es muy complicada, lo que está pasando en el país es sumamente complicado, las decisiones que se están tomando en lo federal, que repercuten en lo local, hacen que el PRI no tenga una posición viable aquí en Chihuahua para el próximo año. Y lo vuelvo a decir, si Maru Campos decide postularse nuevamente por la alcaldía, ni Alejandro ni a nadie que aviente el PRI tienen ahorita la posibilidad siquiera de ganarle a Maru. Pero finalmente, bueno, no hay enemigo pequeño.